El parrillero, hoy lo voy a acompañar al tío en este escenario imaginario que hoy compusieron los semilleros del chamamé. Están ellos aquí en el escenario, los dueños de esta fiesta, señores. Yo agradecidísimo por tener en cuenta al tío y su gente de la zona de Berazategui que venimos, señores. Hace un tiempo que venimos trabajando en este escenario con todo el respeto, el cariño que ustedes se merecen. A ver, los aplausos para ustedes y para los semilleros del chamamé en esta tarde. ¿A dónde este joven que vives aquí, en el medio del campo, señores, hijo de entrerrianos? ¿A dónde están los entrerrianos? ¿A dónde están los entrerrianos, señores? Los aplausos. Musiquero, a su estilo, señores. ¡Que se escuchen los aplausos al Zapucay! ¡Que se escuchen al Zapucay! ¡Para recibirlo a los semilleros del chamamé! Thank you.
buenas tardes. Buenas tardes, querida familia chamamellera. Acá estamos, los semilleros del chamamé, compartiendo esta hermosa fiesta con ustedes. Gracias, gracias. No tengo palabras de agradecimiento para decirle. Muchas gracias nada más, no tengo palabras. Emocionado por esto que emprendimos en el 2017, 2018, esta hermosa huella chamamecera con estos grandes amigos, compañeros, gente conocida, gente que nos ha dado una mano en todo. Y esa hermosa amistad que hemos cosechado de tanta gente. Muchas gracias. Gracias, Eduardito. Gracias, don Eleodoro. Quiero pedirle un fuerte aplauso para esos dos grandes asadores. Gracias, Juan. Gracias, Facundo. Sin palabras. Uno se emociona muchas veces con estas cosas. No esperábamos tanta gente. Sabíamos que iba a venir mucha gente, pero no tanta cantidad. Así que mil gracias. No me queda más palabras que solo decirle gracias a todos los presentes. Gracias a todos los músicos, colegas, a estas grandes personas. Gracias a Ramoncito Merlo. Gracias a Verónica Merlo. Muchísimas gracias por lo que han hecho con el conjunto de los semilleros, trayendo un micro lleno de gente que nos sigue en esa fiesta donde vamos, en el escenario, a compartir con toda esta linda gente que hoy tenemos acá. Se ven las cosas. Pido perdón y disculpo porque me emociono, la verdad, como dice el tío. Pero no me emociono de tristeza, me emociono de la alegría que siento al ver tanta gente reunida en esta humilde, ranchada que tenemos acá. Así que bueno, seguimos. Le digo que hay un lechón para rifar. Dos números a 300 pesos. Ahí están vendiendo los números en la cantina. Mucha gente se arrimó y me dice, yo quiero una costillita, yo quiero un pez. Y la verdad que no quiero quedar mal con nadie. Y pido disculpas una vez más, si por ahí en algo hemos fallado. Somos humanos, no sabemos equivocar. Cometemos errores, así que pido mil disculpas si han sido mal atendidos. Si por ahí hemos dicho alguna palabra que no va, también pido disculpas. Así que bueno. Los demás quedan en todos ustedes que nos acompañen en esta tarde. Espero que la pasen bien, que se diviertan. Y muchas gracias. Muchas gracias, tío Chino Queda, por ese aprecio y esa amistad que hemos brindado. Gracias, André, por el sonido. La verdad, excelente sonido, hermano. Seguimos entonces. Ahí está el lechón esperando. Lechón grande, 26, 27 kilos tenía. Así que ahí está. Para que puedan sacarlo y poder ir a compartir con la vieja también. Yo no comparto con la vieja acá en la tierra, pero sí comparto acá adentro y de esa estrella que nos ilumina. Muchas gracias. Seguimos. Pongámosle alegría, alegría a la tarde. ¡Eso! Thank you.
Yeah.
Gracias por los aplausos, gracias por los bailarines, che. Un fuerte aplauso para ustedes. Un aplauso grande para ustedes. A ver, un aplauso, aplauso, aplauso. Chao, amiga. Buen viaje, buen regreso. Que Dios los bendiga, que Gordito Gil los ilumine y los acompañe en el camino. ¿Seguimos? ¿O ya no vamos? Ya, tío, dos, dije. Dos veces. Vamos. Está apurado el tío. Bueno, seguimos entonces. Acordeonista, los semilleros del chamamé. Biencito, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le apareció? ¿Eh? ¿Anda el músico o no anda? ¿Eh? A ver el aplauso. El aplauso que se escuche, porque hoy
de todo esto, de toda esta polvadera que llevamos acá. Esto es lindo también, ¿eh? Porque hoy llegamos y nos bañamos, ¿eh? Así que qué lindo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, tío, bueno, vamos a hacer uno más. ¿Qué te parece? Los aplausos para los semilleros del chamamé en esta fiesta. Gracias, como dijo el tío. Este joven acá, acordeonista, y su papá y su hija, divina, hermosa. Gracias a todos ustedes. Vamos a hacerle un temita más, tío. Vámonos. Para los semilleros del chamamé, señor, en esta tarde. Y gracias, mil gracias. Acordeonista joven, señores, hijo de Enderliano. Esta es tu fiesta, amigo. Acá vinieron tus amigos, colegas de músico, a decirle: aquí estamos, señores, aquí estamos, tu fiesta, en este medio de este campo, de esta polvadera. ¡Oh! ¡Eso! ¡Arriba! El sonido de Andrés Gómez. Un espectáculo, señores. A la gente que se divirtió y ya se viene Verónica Merlo, la buena de la cordial negra. Apretale, tío, apretale, tío. ¡Hola! Los aplausos. ¿Otro más? Otro más, tío. A ver, el aplauso, que se escuche, vamos. ¿Eh? Otro más. Sacudir el vaso orina mañana en vez. ¡Oh! ¡Hola, Monchito Merlo! Un capo de los Merlos. Es un capo, señor. Un gente de ley. El año que viene se viene la fiesta del tío. Y Dios quiere, en el 2023, ahí van a ver una fiesta espectacular, señores. ¡Y nos vamos! ¡Opa! ¡Eso! ¡Está filmando! ¡Está filmando!
mano, Andrés Gómez. Eso, me encanta, Andrés. Me encanta porque tengo que salir a televisión. ¡Oh! ¡Eso! ¡Arriba mi gente, arriba mi gente! ¡Espectacular! ¡Arriba los aplausos! ¡Los semilleros del chamamé! En esta hermosa fiesta, los dueños de esta fiesta. Gracias, amigo. A ver, los aplausos, que se escuche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a aquellos que trabajamos. ¿Eh? ¿Le hacemos uno más? ¿Le hacemos uno más? ¡Qué mierda! ¡Sacudile, sí! ¡Sacudile, sí! ¿Eh? Chicotazo cruzado, ¿quién es este muchacho? ¡Ah! Chicotazo cruzado y nos vamos. Muchísimas gracias, porque ya se viene Verónica Merlo y estamos un poquito atrasadísimos. Pero bueno, ahí estamos, gracias señores. Ya se viene una acordeonista espectacular, Verónica Merlo. Gracias muchachos. A ver, los aplausos para los semilleros del chamamé. Impresionante, a ver, los aplausos para allá. A ver, los aplausos. Bien ahí. Ya se viene Verónica Merlo, señores. Estamos atrasaditos. Después tenemos al capo Leodoro Vera. Así que bueno, vamos a ver Verónica Merlo por dónde anda. Así que bueno, ahí ya estamos. Espectacular, señores. La verdad, impresionante esta hermosa fiesta que estamos viviendo acá hoy, el Día de la Madre. 16 de octubre del 2022. Aquí en esta hermosa zona, en este campo,
Qué lindo. Ahí Andrés Gómez, con qué salimos, hasta que le esperamos a Verónica Merlo. Por ahí tiene que estar seguramente con su esposo. Así que ya se viene. Ahí me encontré con gente de San Roque, con gente de Mantilla. No te podés perder, tío. Ahí en la zona sur, también hay unos jóvenes ahí que están. Les saludamos a todos, bienvenidos a los semilleros de Chamamé.